Bueno, oye, en esta mañana vamos a escuchar un testimonio precisamente de estos temas, de cómo los propios criminales, luego de ser aliados con las propias autoridades, hacen lo que quieren. Cómo los criminales extorsionan, secuestran, asesinan, despojan a los propios habitantes de los diferentes rincones de nuestro país, y en este caso del estado de Michoacán. Un testimonio que de verdad es de los que da coraje, da rabia, que una persona de bien, que una persona pues que se dedica a trabajar, que se dedica a buscarle opciones a la vida para tratar de salir adelante y mantener a su familia, los criminales lo han corrido de su pueblo, lo han amenazado, lo han extorsionado y le han hecho de todo. Le agradezco de verdad y le reconozco el valor civil para denunciar estos hechos. Hechos que incluso ya han sido denunciados, ya han sido denunciados ante las autoridades, pero que él mismo dice, las propias autoridades tampoco luego no hacen lo que les corresponde. Que las propias autoridades hacen que se pierda la confianza porque a veces ven más por el criminal que por el propio pueblo o la persona de bien. Le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto el haber aceptado la invitación y el tener de verdad el valor civil para denunciar a don Nazario Garibay Godínez, víctima allá en la costa michoacana. Muchas don Nazario, gracias. ¿Cómo está? Muy buen día. Buenos días, José. Agradecerte de todo corazón de parte mía y de toda mi familia y las personas que trabajaban conmigo. Y agradecer a todo tu equipo y a tu programa por esta oportunidad de estar aquí en tu programa y darle a conocer a todas las familias, de no nada más de Michoacán, de Colima, sino de todo este país, lo que hemos sufrido por autoridades, delincuentes, más bien, porque lo que nos hicieron a nosotros, lo han comparado como el asunto de Ayotzinapa. Fue una masacre cometida por el Estado mexicano y que no se tocaron el corazón, como le dije al gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, no se tocaron el corazón ni siquiera con niñas de 4 años, no se tocaron el corazón con mujeres embarazadas, la esposa de mi sobrino que era un profesionista. Nos privaron de la libertad a familiares, no los secuestraron en la fiscalía. En la propia fiscalía del Estado fueron secuestrados mis familiares. Allí me pedía un rescate el coordinador Margarito Martín Saldaña Ramírez, que incluso este señor, después de ser destituido de ahí, después de que hizo estas barbaridades en contra de nosotros, se fue al puerto de Manzanillo, encargado, y de ahí fue destituido por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, lo premiaron, como quien dice. Sí, lo premiaron. O sea, nada más los están corriendo. Yo le presenté, no te acabo de mostrar todos los escritos que le he presentado al presidente, que le he presentado a Gertz Manero. No he tenido respuesta porque la encargada ahí de atención ciudadana de la presidencia de la República no le llegan los oficios, no se los hace llegar al presidente. De desesperación mi niña, que en ese tiempo tenía 13 años y que le iba a matar un elemento de la Marina, donde asesinaron a mis familiares, a 2 muchachos inocentes, después de haber sido privados de la libertad, secuestrados, que me cobraron un soborno, un dinero, un rescate, como se le llame, y de habernos robado todo lo que teníamos en el negocio. Llenaron las patrullas de la Marina, las patrullas de la Policía Estatal, la camioneta del CEMEFO, la llenaron de todo. Mi hijo, mi sobrino me dice, tío, cuando ya los liberaron, sin ningún cargo de nada, una juez federal, porque primero los tienen en la Fiscalía del Estado, después los pasan a la PGR, que también la PGR se involucró, la PGR ahí en Colima,
Me dice mi sobrino, cuando ya me los liberan, dice: tío, no le dejaron ni siquiera un desarmador. Nos robaron desde zapatos, ropa, herramientas, equipo de trabajo, todo se llevaron, tío. Le dije: no te apures, hijo, le digo. Yo pensé que allí iban a parar, que con eso ya se habían hartado y con la extorsión que me cobraron. Que incluso se llevaron más armas, armas que yo tengo registradas en la Secretaría de la Defensa Nacional y que nos plantaron evidencias. Porque se dedica a la cacería, me dice. Sí, tengo, yo soy miembro del club, incluso todavía traigo aquí mi permiso. Aquí está el permiso de SEDENA, actual, del 2021. Aquí está. ¿Nos puede mostrar el permiso? Sí, claro. A la cámara. Y... sí, aquí está, mire. Aquí está el permiso vigente de 2021. ¿Ese es el del 2021? Es de la Secretaría, sí, de 2021. Vigente. Y que todos los permisos estaban Colima, actualizados. La fecha, Colima, sí. Campo Militar número 20A, General de División Manuel Álvarez, Colima, uh-huh. Colima, a primero de enero del 2021, efectivamente. Y está sí. Su nombre, el ciudadano Nazario Garibay Godínez. Incluso son 8 armas, aquí no agregué ya las demás. Son 8 armas que se llevaron. Están permitidas 10 por cada ciudadano, si eres miembro de un club. Se las llevaron, no las documentaron. No las usaron, o sea, se las robaron. No las usaron como delito, sí, prácticamente se las robaron. Incluso me acaba de llegar anoche un oficio donde ya me van a regresar una en la PGR, ¿verdad? Me acaba de llegar apenas de un Ministerio Público de la Federación y que se han tardado, ya pasaron más de 3 años. Estos hechos ocurrieron el 11 de noviembre, 28 de noviembre y 20 de diciembre de 2017, cuando me asesinan, me masacran a la familia. Y yo ya agoté todos los... Después de haber pasado todo esto, nosotros sufrimos una persecución, como lo dijo Vicente Serrano en Sin Censura, una persecución perra, injusta, inhumana. Hasta las criaturas de 4 años de edad, que andábamos huyendo como si fuéramos delincuentes, perdón, pero me da tanto coraje y tanta rabia estos casos, que se hayan involucrado elementos de la Marina, elementos de la Policía Estatal, todo el gobierno, incluso el ejército estuvo un día antes allí en mi negocio, y mi sobrino me habló y me dijo, dice: tío, dice, aquí está el ejército también. Le digo, hijo, pídeles ayuda, diles que la Marina y la Policía Estatal nos están agrediendo, no me cuelgues. Y él ya había presentado una queja en Derechos Humanos, la mandaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Ciudad de México, y eso fue lo que los enojó más todavía. Y ya dice: tío, dice que no vienen a ayudarnos, que vienen a buscar a una persona aquí, a usted. Y ya les iba a decir yo: diles que estoy aquí en tal parte para que vengan y me maten, que eso es lo que quieren. Entonces, pues así pasó, y ya al día siguiente fue cuando entran vestidos de civil, elementos de la Marina, y que ya se los presenté hasta el presidente, le digo: aquí están, mira. Ellos son, están los nombres de los elementos de la Marina, aquí están, son cuatro, dos entraron vestidos de civil y asesinaron a los muchachos con armas con las silenciadores, en delante de toda la familia, niñas, trabajadores y clientes de mi negocio. Me pasaron los nombres de los asesinos materiales intelectuales, y tengo nombres de aproximadamente, o sea, ya están identificados. Más de 100 están identificados todos, ya se los presenté al presidente, y le hago un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador que giren las instrucciones correspondientes a la Fiscalía General de la República, Gers Manero, que no han hecho absolutamente nada. Yo les presenté todas las pruebas, como 200 videos, fotografías, nombres de los que participaron, y hasta ahorita no han hecho absolutamente nada. Y que, como te comentaba, José, que después de que sufrimos toda esta persecución, después de que asesinaron a mis familiares, estos cobardes de la Marina y de la Policía Estatal, tuvimos que salir huyendo sin las niñas, las dejamos escondidas, encargadas con familiares, y nos fuimos a Aquila, donde yo soy originario, allí nací, allí crecí. Ahí empecé mi negocio, yo lavando los carros Flecha Amarilla en el río, me los llevaba allí a los 11, 12 años de edad. Y ahí fui encañonado a principios de enero de 2018, acababan de pasar los asesinatos de mis familiares. Fui encañonado por Germán Ramírez, alias El Toro,
junto con los demás autodefensas que traía. Este líder criminal, bueno, no son autodefensas, son un grupo criminal, fueron autodefensas en su momento. Que supuestamente. Ahora delinquen. Sí. Entonces él me dijo, ¿lo amenazó? Sí, me pegaron las armas largas en la cabeza, me agarraron a patadas y me aventaron una camioneta Hammer anaranjada que todo mundo les aseguro que la conoció, y un Lexus gris en donde está el taller cruzando el río de Aquila, está un taller mecánico de los camiones que vienen de la mina. Ahí me encañonó, me torturaron, me aventaron encima del cofre de la camioneta y me dijo que me daba 24 horas para salirme de ahí. Y si no, él mismo me iba a matar. Dice, y no quiero que me digas nada. Le digo, es que los de la Marina, de la Policía Estatal, nos agredieron. Le digo, ¿no que están para proteger a las familias que sufrimos injusticias? Me dice, cállate el hocico porque si no te voy a matar aquí mismo. Te voy a dar oportunidad de que te salgas. Nada más que él quería que me regresara por allá por la costa, a regresarme a Colima. Pero ya me estaban esperando en el camino para matarme. Le estaba haciendo un cuatro, que yo me saliera por allá para que me mataran. O sea, yo no sé si recibió moches o como le llamen, de la Marina. Son aliados. Sí, son aliados. Así es. Entonces, igual me tenían encañonada a mi pareja, una muchacha que también es de acá de Michoacán, toda su familia es de Michoacán. Entonces nos desplazaron, como lo mencionabas, nos desplazaron de Colima, nos desplazaron de Aquila, donde soy originario. Le digo, ¿por qué me corres? Yo soy de aquí, le digo. Y ya no me dejó hablar. Me sacó fotografía, me tomó fotos, le tomó fotos a mi credencial. Y efectivamente... ¿El toro? Sí, el toro. Efectivamente, el día siguiente, él fue y rodeó la casa donde estaban mis familiares, donde yo estaba refugiado. Les estuvo cuestionando que si yo estaba allí o que si me tenían escondido. Y ya que verificó que no estaba yo ahí, se tuvo que fugar, tuvo que correr. Sí, tuve que salir huyendo. Ese mismo día me sacó unos familiares, me sacaron por el cerro, salimos a Michoacán y de ahí empezamos a huir en todos los estados de la República. Y la que era mi pareja, que aparte que ella había sufrido unas vejaciones, que también fue arrestada ilegalmente, que le plantaron evidencias en la Fiscalía del Estado de Colima. Y que yo hago responsable al fiscal Gabriel Verduzco, y espero que me esté escuchando y que esté viendo esta entrevista, que él es el principal responsable de que no se haga justicia en el estado de Colima. Por todas las víctimas, por todos mis compañeros, que muchos han sido asesinados, muchos han sido secuestrados, les han matado a familiares cuando ellos han presentado denuncias y han exhibido todas las violaciones, todos los asesinatos que están sucediendo en el estado de Colima. Y que él es uno de los principales responsables, porque él mismo me lo ha mencionado las veces que me entrevisté con él, que los ministerios públicos están coludidos con delincuentes, con varios grupos delictivos, y que por eso no se hace justicia. Le digo, pero tú eres el principal responsable aquí, porque tú eres el fiscal, tú tienes que dar la orden, y si no, le digo, tú estás involucrado, y lo que hice yo esta semana... Presenté una denuncia en contra de él en la Fiscalía Anticorrupción. Presenté también, igual como lo hago en todas mis denuncias, presenté videos, fotografías, todo de llamadas que tengo también, audios de llamadas del fiscal, donde incluso ellos, su fiscalía, ya estando él a cargo en la fiscalía, borraron las evidencias de un DVR, que sí documentaron, porque el otro se lo robaron el día del cateo, fueron 3 ataques. El día que asesinaron a mis familiares, Ese DVR de mi circuito cerrado de mi negocio, donde se ve cuando entran los de la Marina y asesinan a mis familiares, borraron todos los videos. O sea, no hubo... Lo sacaron 3 veces de la bodega de evidencias. Pero sí, no logró tener copia de nada de eso. No. Sí, digo, ahí te va, José. Yo amenacé al fiscal, amenacé de denunciarlo en la Ciudad de México por haber cometido este delito tan grave, de borrar evidencias, de encubrimiento, de complicidad. Y en cuanto se comunicó conmigo rápido, y me dice, mira Nazario, yo no voy a cubrir a nadie, y no sé qué tanto lío ahí, se agarra gritando, ¿verdad? Y ya dice, ven y presenta la denuncia, dice, o si quieres, dice, hay un programa donde yo puedo recuperar todas las grabaciones que borraron. Le digo, ¿cuánto tiempo?
Dicen, 3 días tú te vienes y presentas, te presentas aquí en la fiscalía y ya vamos a tener recuperadas las grabaciones. Y efectivamente sí fui, me mandó a llamar y ya me llevaron a la fiscalía. Ya llevaban más del 50% recuperado. Ya me muestran ahí a los asesinos, cómo entran, cómo asesinan a mis familiares. Se ve a los elementos de la policía municipal, que yo incluso los estaba defendiendo, que porque me ayudaron a sacar a mi familia, a mi niña, gritando desesperada, que me la sacaron de ahí de mi negocio y pensando que ellos no habían participado, y resulta que también participaron. Lo quisieron apoyar para que no, hacer ver que no. Ajá, entonces yo ya en los videos veo que los policías municipales de Manzanillo también participaron, que ellos fueron los que tomaron las fotos a mis muchachos ahí agonizando y las suben al Face, y los familiares me dicen, Nazario, están subiendo las fotos de tus familiares ahí asesinados, dice, bien feo, está muy triste, no te las queremos mostrar porque te estás muriendo, dice. Y le digo, no, muéstremelas, de algo me va a servir. Me muestran las fotografías y ya dice, también están subiendo un mensaje, te están mandando un mensaje a ti, que esos son tus regalos de Navidad y Año Nuevo. Y pues yo, imagínense, de por sí me andaba muriendo. Yo la verdad agarré unas armas que tenía ahí y me salí corriendo por la calle, gritándoles que si dónde estaban, para matarme con ellos. La impotencia. Muy cobardes. Esto no se vale, querido Victorio. Imagínense nada más lo que las propias autoridades hacen. Y esto es un testimonio real. Esto es un testimonio de lo que sucede. De lo que constantemente hablamos. De lo que constantemente le publicamos, le informamos a usted. Vean nada más. De lo que es capaz la propia autoridad, de cómo son aliados. Yo decía incluso en el intro y constantemente lo he dicho en los diferentes noticieros, las autoridades luego aliadas con los criminales. Yo admiro y respeto, de verdad, reconozco el valor de don Nazario para hacer público esto. Después de años, de 3 años, imagínese, con este calvario, el saber que le asesinan a su familia, el ver fotografías, el que las propias autoridades aliados con los criminales todavía se burlan de esa manera, el publicar las imágenes de las personas que han asesinado, ellos mismos, como lo vieron en los propios videos, que afortunadamente fueron rescatados del DVR. Quise hacer esto para informarle poquito, hablar de esto, para que se recuperara tantito don Nazario. Muchas gracias, José. Don Nazario, muchas gracias. Continúe. Te agradezco, tienes un corazón muy grande, la verdad, y que Dios te bendiga a ti y a todo tu equipo, tu programa, por esta oportunidad, la verdad, que ayudas a muchísima gente. Fíjate que efectivamente esas fotos me sirvieron aunque me causaron mucho dolor, pero me sirvieron porque estos, no sé cómo llamarles, desgraciados, inhumanos, en el CEMEFO me balacearon los cuerpos de los muchachos todavía. Porque esas fotografías que ellos subieron me sirvieron a mí como evidencia, si las he presentado ya. Que ya cuando le entregan después los cuerpos a los familiares, ya los familiares se comunican conmigo porque ni siquiera me pude presentar yo en el sepelio de los muchachos. Y me dicen, oyes, dice, mi hermano no tenía, o mi tío, o mi primo, no tenía balazos en la cara. Dice, él los tenía en el pecho. Y al otro muchacho sí le dieron los balazos en la cara y no tenía aquí, no tenía allá. Y se los rellenaron con pasta para que no se diera cuenta los familiares. Pero cuando les entregaron los cuerpos, se tardaron como 3 días. Y ya la pasta ya se le había ido para adentro. Y pues por eso se dieron cuenta los familiares. Y cometieron muchas atrocidades. Muy, muy feas, la verdad, no sé por qué tanta hazaña, por qué tanta crueldad con nosotros. Yo les he dicho, muéstrenme un documento donde yo o mis familiares debían algo, o una infracción, no sé lo que sea, muéstrenme, y no me lo muestran, porque no lo tienen, porque nosotros nos dedicábamos a trabajar, yo generaba empleos, yo era una persona que me mataba trabajando. Y lo sabe el fiscal Gabriel Verduzco, lo sabe el gobernador, todos los gobernadores, desde hace 20 años, todos los gobernadores fueron mis clientes en Colima, diputados, senadores. De hecho, acabo de estar con el senador
Joel Padilla, que le solicité también que interviniera, vamos a ver si lo va a hacer. Y también se vio involucrado, José, el almirante Salvador Gómez Mellón. Allí que le reconozco el valor, se lo digo de verdad, porque usted enfrentó, lo enfrenté, encaró allí, sí, lo encaré. Al propio almirante. Sí, lo encaré, me avisaron que él estaba preguntando por mí en el Congreso del Estado, y corrí, dejé lo que estaba haciendo, unos documentos, me fui, ya voy con la persona, con una periodista, y me dice, sí, dice, ahí está dentro, está en el Congreso, creo que va a venir el gobernador, va a haber un evento aquí. Y ya nos dirigimos a él. Estaba por un lado, el que se ve en el video ahí, es el secretario de la 20 Zona Militar, precisamente el que me entrega las armas que se robaron, ¿verdad? Y ya le dije, le digo, usted ya lo conozco, y lo saludé. Y le dije al almirante Salvador Gómez Mellón que me estaba buscando. Y pues ahí lo empecé a encarar a este señor, y mostrándole videos. Él aceptó allí, dice, en tal fecha los ataques iban en contra de usted, de parte de los marinos. Le dije, ¿sabe qué se robaron? En las camionetas de la marina, le digo, hasta las hieleras, le digo, porque las traían llenas de hielo con refrescos, cuando me torturaron a uno de los muchachos antes de matarlo. Y el señor ahí, cometió otro, bueno, qué bueno que lo señaló. Señaló al cartel de Jalisco Nueva Generación de haber cometido todas las atrocidades que cometieron sus elementos. No haya cómo deslindarse, cuando él mismo acepta también que fueron sus elementos. Y este señor le dio tanto miedo, que le giró instrucciones a una persona que iba con él de la Marina, que metiera armas al Congreso. Metió armas en una maleta, y yo me enojé mucho. Pensando que lo fuera a agredir usted. Sí, como si yo lo fuera a agredir. Yo no soy el agresor, yo no soy el asesino es usted y sus elementos. No digo que todos, hay buenos elementos, como se los dije la vez pasada que vino al presidente, no esta vez, se los dije allí en afuera de las instalaciones de la Marina, me prestaron una bocina y les grité ahí a todos y les dije que allí había unos asesinos, incluyendo al almirante Salvador Gómez Mellón, un delincuente, y que reconocía también a los elementos que están para cuidar y proteger a la ciudadanía. Y así como hay malos, también hay buenos. Yo no estoy señalando en general a todos, no estoy generalizando. Yo sí le hago un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta vez que vino yo iba a acudir, pero pensé que iba a estar muy difícil, y vi que muchas personas sí tuvieron la oportunidad de acercársele. Mi compañero Esteban Meneses se le acercó, mi compañera Silvia Guardado Sandoval, y mi compañero Eric Magaña, que le asesinaron a su niño, que en la casa del exsecretario de Turismo, que estaban todos desnudos, incluyendo el secretario, creo que estaba el gobernador allí, con fines sexuales, contrataron hasta de Hawái niños, y allí los drogaron, los emborracharon, y pasó esta desgracia, que le asesinaron a su hijo. Entonces él tuvo también la oportunidad de entregar documentos, incluso en la mañanera ya le llevaron el asunto al presidente de él. Y sí le hacemos un llamado al presidente, que tanto a este señor que se hace llamar autodefensa, a Germán Ramírez el Toro, que de milagro no me mató allí, ya Dios, porque este señor es un delincuente. Incluso donde tengo yo en la Fiscalía General de la República, todos los funcionarios federales me comentaron, pero para nada más comentan, dicen que él tiene órdenes de aprehensión por asesinatos, por desaparición, por Germán Ramírez. Sí, tiene, sí, muchas órdenes de aprehensión. Digo, ¿y qué está esperando el gobierno federal? ¿Qué están esperando con este delincuente que siga asesinando más familias? Yo estaba viendo un asunto que ha sacado varios, he visto dos que me han pegado, que me duele, así como te duele a ti, nos duele a muchos, las injusticias que has sacado tú aquí en este programa referente al comandante Toro, y que son muchas familias que ha perjudicado a este señor. Entonces, pues yo te agradezco, José, de todo corazón, que me hayas dado esta oportunidad, y aquí seguimos. Yo miedo no les tengo ya. Ya cuando te matan, cuando te hacen tanto, ya te roban hasta el miedo. Ya no nos queda otra. Aquí vamos a seguir, y quiero mostrarte este documento. Esta es una, ese donde se me asigna protección del gobierno federal en la Fiscalía General de la República, con cuatro elementos
y se me asigna un vehículo también, de parte de la Fiscalía General de la República, y a mi niña. Esta es una protección que trae. No debería traer de estas dependencias de la Policía Estatal. Del Estado. Pero estamos solicitando, yo la solicité al comandante de Burcio de la Guardia Nacional, que nos asigne protección. Aquí están el reconocimiento de víctimas del gobierno federal, tanto el mío como de mi menor hija. Y también donde se reconoce a la calidad de víctima del gobierno federal, a mí, a mi menor hija y a la que fuera mi pareja, a Teresa Elizabeth Pinoza Chávez, quien también fue víctima también del toro y víctima de la Fiscalía General de la República, de los marinos y de todo. Y estas son los reconocimientos de víctimas del estado de Colima. Son en 3 carpetas de investigación, 2 de robo, imagínate qué vergüenza, 2 de robo y 1 de homicidios. Entonces, están todos estos reconocimientos, nada más falta que las autoridades pues arresten a todos estos responsables, que esta vez pasada que fui yo a la Ciudad de México y que aquí está el oficio que le presenté al presidente. Fíjate nada más todos estos nombres, José. Todos estos que participaron, mira. ¿Lo puedo y no son acá, todos? ¿De este lado? Y no son todos, Todavía faltan todos esos nombres de estos funcionarios y servidores públicos que participaron. ¿Criminales? Sí, son criminales. Aquí están los nombres. Son cerca de 100 personas. En esos nombres, ¿qué funcionarios hay? ¿De qué nivel? Hay de la Marina, de la Policía Estatal, agentes de investigación, ministerios públicos del Fuero Común y Federal, que están siendo investigados en la Ciudad de México en el órgano interno. Ahí se investigan a todos los ministerios públicos federales por cualquier delito que hayan cometido. Y están siendo investigados. Y pues agradecerte, José. Don Nazario, no tiene nada que agradecer. Créeme, de verdad, estos temas los hacemos nuestros. Estos temas son temas que de verdad, híjole, nos pegan. Créeme, querido Victorio, mientras estoy escuchando el testimonio de don Nazario, se me hace un nudo en la garganta. Estoy seguro que a muchos de ustedes también, porque son seres humanos y porque, por supuesto, no estamos de acuerdo con las injusticias. Por supuesto que no permitiremos ni callaremos estos temas, estas injusticias, estos abusos en todos los sentidos. Imagínense, las autoridades, y repito, vuelvo y repito, un ejemplo claro de lo que constantemente hablo, de lo que constantemente le digo, le informo, las alianzas entre los diferentes grupos criminales con las autoridades. Esto es claro. Las policías, desde la municipal, estatal, agentes de Ministerio Público, el propio ejército, la Marina. Desgraciadamente, esto es una realidad. Una realidad que se ve y se vive en los diferentes rincones de nuestro país. Esto sucedió aquí, en Colima. Y valga, continuó en Michoacán, en el municipio de Aquila, de donde él es originario, y de donde estoy seguro que el toro, Germán Ramírez, es aliado de estos grupos criminales de Colima. Usted aquí ha escuchado y le hemos presentado varios testimonios de víctimas precisamente de este municipio, de esta región, del lado de Aquila, y donde está involucrado Germán Ramírez el toro, desde asesinatos, secuestro y demás de personas. Aquí hemos tenido a personas que han sido secuestradas por ellos. Usted recordará un testimonio donde afortunadamente y gracias a Dios la víctima se les escapó después de que estaban cavando la fosa para enterrarlo y lo daban por muerto. Este lo esposaron, como luego se conoce popularmente que son los grilletes o esposas, a una llanta de un carro. Los criminales cavando la fosa, y este dice, no supo de dónde le salieron fuerzas y logró destrabar las esposas del rin y se les fugó, se fue. Y aquí tuvimos su testimonio, aquí lo escuchamos, así como usted lo escucha. Esto denunciado y señalando a Germán Ramírez
alias El Toro, quien lidera a esta célula o a estos grupos criminales allá en la costa michoacana. Híjole, de verdad, le agradecemos a don Nazario Garibay Godínez el haber aceptado la invitación, el denunciar, y por supuesto esperamos que las propias autoridades de los diferentes niveles, porque hay denuncias tanto en el fuero común como en el fuero federal, pues por allí hagan justicia y se llegue hasta el fondo de las investigaciones, y por supuesto se lleve a que se cumpla con la ley, se castigue a los responsables, se castigue como se merece, de verdad, con castigos ejemplares, porque no se vale. No se vale que a personas de bien los traten de esa manera. No se vale que a personas que trabajan de manera honrada se les haga esto. Híjole, muchísimas gracias, de verdad, don Nazario. Y esta es su casa. Muchas gracias. Este es su espacio. Las veces que usted quiera y que tenga necesidad de hablar, denunciar o de querer darnos a conocer los avances en el tema de las investigaciones o demás, aquí lo escuchamos, aquí le damos voz. Muchísimas gracias, José. Yo voy a agotar hasta las últimas consecuencias para llegar con el presidente, para que me reciba. Y mi niña también le solicitó pues que la recibiera, ¿no? Y esperemos que sí llegue ese día, porque yo ya me entrevisté con Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas, Alfonso Durazo, y no hay avances. Entonces, vamos a agotar hasta las últimas consecuencias para que estos criminales sean llevados ante la justicia. Es que hay un almirante de por medio. Está y influye seguramente ahí en el propio gobierno, en los propios funcionarios. Sí, de hecho yo le hice una lona a este señor bañado en sangre, porque es lo que... así es como está bañado en sangre este señor, se tiñó de sangre, y se la puse en el balcón principal de Palacio Nacional al presidente, y aproximadamente como a las 2-3 semanas fue destituido de su cargo en Manzanillo. Digo, es algo bueno, un alivio para mí. No, por supuesto. Algo bueno que a lo mejor va a enfrentar a la justicia, porque sigue las investigaciones en la Ciudad de México en contra de él y de sus funcionarios. Sí. Yo quiero agradecer el comentario de Patricia Herrera Ramírez, quien dice: qué tristeza con el caso de este señor. De verdad, ¿en quién confiar? Ya ni en la misma gente, dice, que según son respaldo de nuestra seguridad. Ojalá se resuelva el caso del señor Nazario. Saludos. Le agradezco también, le mando saludos muy especiales a Semey Verdía, el ex líder de los autodefensas, precisamente allá en Aquila, Michoacán. Dice: saludos, licenciado José. Y ánimo, estamos a la orden, amigo Nazario. Le manda ahí también saludos, allí, Semey Verdía. Ah, pues muchas gracias, Semey. Me gustaría ver si me pasan su contacto para ponernos de acuerdo, porque ni siquiera puedo entrar a mi pueblo, ¿verdad? Para avisarle yo que voy a ir a visitar a mis familiares, ¿verdad? No por miedo, yo traigo seguridad, pero no me gustaría que pasara un inconveniente y que me pasaran su número para comunicarme con usted. Y pues muchas gracias a la señora que me mandó este mensaje, y pues no vamos a parar. Quiero mencionarle algo. La señora Patricia Herrera. La señora Patricia, muchas gracias, y a todo tu auditorio, a toda la gente que te ve, José. Tienes un programa muy importante, y más importante el corazón que tienes tú. Entonces, quiero mencionar algo que lo dijo en una audiencia de control judicial federal la juez que se llama Josefina Pérez Romo. Dice, muy molesta, le dijo a los ministerios públicos, estaban tres, incluyendo el encargado de la PGR. Dice, ahora resulta que las autoridades que están para cuidarnos y protegernos nos están agrediendo, nos están causando actos de molestia. Dice, aquí en mi sala yo no lo voy a permitir. Dice, este señor, esta familia, dice, fue lastimada, fue perjudicada, dice, ya le reconocieron la calidad de víctima, ya traen protección. Dice, y aún así todavía lo siguen molestando, porque después sufrimos tres ataques, José. Después de un año que yo abrí un negocito otra vez para empezar a trabajar, llegan ahí, todavía no abrieron, las 9 de la mañana, llegan como delincuentes ahí, todas las corporaciones,
Me tiran al piso a los muchachos, me encañonan a los escoltas, y me gritan a mí que me tirara al piso. Y yo parado así, allí se ven los videos que me los pasaron las personas ahí, que tenían sus cámaras, me apuntaban con los rifles, los de la marina, que me tirara al piso, y yo les dije que no. Le dije, mátenme aquí parado y de frente, le digo. Así como mataron cobardemente a mis familiares. Y yo no me tiré al piso, y me tenían a todos los niños allí. Me causó mucha indignación, José, que había unas niñas que estaban rezando y llorando porque les tenían los rifles en la cabeza. Después, que a ver esto, entonces yo lo que les dije a ellos, les dije, ¿saben qué? Les dije, quiero que me maten, levanten los rifles y quiero que me maten, le digo. Cobardes, le digo, ¿qué clase de gobierno tenemos en México? Le digo, se han convertido en unos perros asesinos, le digo. Ustedes ya no son marinos, le digo. ¿Qué clase de gobierno tenemos en México? Le digo. Y como unas criaturas, un señor que me pidió trabajo para sus niñas, sus niños, le digo, que no tenían que comer, yo les di trabajo y los tiraron al piso y les tenían con los rifles en la cabeza los elementos de la marina. Tuve que llamar a México, me comuniqué a la fiscalía, me comuniqué con el fiscal Gabriel Verduzco, le dije, dale la orden que me maten. Le digo, para eso vienen, ¿no? O eso los mandaste. ¿Verdad? O dile al gobernador también, que si quieren matarme, le digo, aquí estoy. ¿Verdad? Igual al gobernador le dije cuando me entrevisté con él. Solo estaba con una diputada que se llama Araceli García Moro. Le dije, no se tentaron el corazón con familias inocentes, nos masacraron, le digo. Le dije, no hicieron más porque ya no pudieron. Le dije, pero te voy a decir una cosa. A mí si me llegas a tocar a una persona más, o me llegas a tocar a mi niña, vengo, te tumbo la puerta y te saco de las greñas. No le hace que seas el gobernador y mátame. No le hace que me mates, le digo, voy a venir, le digo. Le dije, yo no soy ningún delincuente, le digo, pero ya nos tocaron. Ya nos arrancaron el alma, ya nos arrancaron el corazón en vida. Entonces, agradezco todos los comentarios de todas personas ahí, de la gente que te ve, de tu auditorio. Y pues agradecerte infinitamente a ti y a todo tu equipo, José. Nada que agradecer, don Osorio. Esta es su casa, le vuelvo y le repito, este es su espacio. Pues, continuamos.